Pues resulta que la semana pasada la película Bad Boys para Siempre, protagonizada por Will Smith, fue la cinta más taquillera del fin de semana en México, seguida del filme mexicano Cindy la Regia y en tercer lugar la nominada al Oscar 1917. ¿Pero por qué Cindy la Regia conquistó la taquilla? Pues muy sencillo, a los mexicanos les gusta el cine de género comedia y comedia romántica. El anuario del IMCINE del 2018 reportó que las películas de este género obtuvieron un ingreso en taquilla de más de 1,000 millones de pesos. Mientras que las tres películas con mayor asistencia en cine fueron de este género comedia, llamadas Ya Veremos, también comedia romántica, que fue la más vista junto con La Boda de Valentina, del mismo género. Lo mismo pasó en el 2018, en el 2017 y 2016. En este último año la película más vista fue ¿Qué culpa tiene el niño?, una comedia romántica también. En el 2013, por ejemplo, las más vistas fueron No se aceptan devoluciones, protagonizada por Eugenio Derbez, y Nosotros los nobles. Así que ante los hechos no hay más que esperar que el cine mexicano siga triunfando con comedias románticas. Soy Jimena Ladú y si te gustó mi videocolumna, te invito a comentar y a compartir.